Los dinosaurios han cautivado nuestra imaginación desde hace tiempo. Pero mucho de lo que sabíamos sobre ellos era erróneo. Los Tyrannosaurus Rex puede que fuesen buenos padres. Sus crías podrían haber tenido plumas. Y algunos dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido al impacto del asteroide. Una de las cosas que he aprendido como paleontólogo es nunca digas nunca. Me cuesta mucho creer que todos los dinosaurios desapareciesen en aquel suceso. La revolución de los dinosaurios ha cambiado nuestra comprensión sobre ellos en muchos aspectos. Probablemente el Tyrannosaurus Rex tuviera comportamientos mucho más complejos de lo que hemos creído durante años. El T-Rex que conocemos ahora no tiene nada que ver con aquel con el que yo crecí. Lo cierto es que ahora es una criatura mucho más impresionante. Nadie volverá a mirar a un Tyrannosaurus Rex de la misma forma. El reino de los dinosaurios. El final. Montana. Cretácico Superior. Una pareja de T-Rex se toma la tarde libre. Las crías juegan, incluso las de T-Rex. Como muchos animales jóvenes, juegan por una razón: para perfeccionar sus habilidades de caza. El canibalismo cumple un cometido y es sorprendentemente común en muchas especies modernas. Es un momento emocionante para estudiar a los dinosaurios. Y de ellos, el T-Rex tal vez sea el más alucinante. Porque hemos empleado más técnicas nuevas y realizado más tipos de estudios sobre él en la última década que con ninguna otra especie de dinosaurio.
Una cosa que hemos aprendido es que un superdepredador era más susceptible de ser atacado normalmente por otro superdepredador. Cualquier dinosaurio tenía una vida dura, pero un depredador como el T-Rex tenía una vida más difícil. En el registro de fósiles encontramos muchos esqueletos de tiranosaurus que presentan fracturas. Podemos encontrar pruebas de ello en este húmero de un T-Rex. Observamos daños graves en todo el hueso que sugieren que casi le arrancaron el brazo. Posiblemente fuese otro rex. Es posible que, a veces, el T-Rex fuese el peor enemigo del T-Rex. Una pareja de Tyrannosaurus Rex pierde a sus retoños tras el ataque caníbal de un rival. Pero la vida debe continuar. Como la mayoría de los dinosaurios, muy pocos T-Rex llegan a la edad adulta. Esta madre no ha tenido la suerte a su favor. Estos T-Rex cazan en equipo para conseguir la mayor ventaja posible. Thank you.
revolución de los dinosaurios nos ha enseñado cosas sobre el T-Rex que nunca pensamos que podríamos llegar a conocer. Sabemos mucho sobre su desarrollo. Sabemos que el Tyrannosaurus poseía un perfil de crecimiento parecido al del ser humano. Tenían una especie de infancia, atravesaban un periodo similar a la adolescencia y llegaban al tamaño adulto al comenzar los 20. La mayoría posiblemente no vivirían mucho más allá de los 30. Los descubrimientos recientes nos han mostrado que el T-Rex era caníbal. Tenemos fragmentos de huesos de T-Rex con marcas de dientes que solo podían haber sido hechas por otro T-Rex. Es una prueba concluyente de que se alimentaban de otros T-Rex de vez en cuando. Un paleoartista es alguien que recrea una suposición razonable del aspecto que podría tener un dinosaurio. Trabaja con los científicos y estudia los huesos, dónde irían los músculos, qué clase de aspecto tendría la piel.